Que a no. Bueno, buenos días. Eh, gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy a la presentación de las primeras Jornadas Comarcales de Orientación Laboral eh, para Jóvenes. Y bueno, pues estas jornadas nacen eh, a través del trabajo coordinado que estamos llevando a cabo entre la Concejalía de Juventud, la Comarca del Cinca Medio y la Agencia de Colocación barman de Caritas Diocesana Barbastro Monzón en materia pues, de empleo juvenil. Fruto de esa, de esa coordinación, se detectó que nuestros jóvenes presentaban carencias en la elaboración de currículums, conocimiento del tejido empresarial de la zona, técnicas de búsqueda de empleo, autoempleo, y de ahí que surgieran un poquito pues, estas jornadas. Eh, pretendemos conseguir que nuestros jóvenes conozcan el actual mercado laboral, nuestro territorio, los servicios que el Instituto Aragones de la Juventud dispone para ellos y ellas, dándonos a conocer la Oficina de Emancipación donde se informa y asesora en materia de empleo, autoempleo, vivienda, etc. También el servicio de EURES del Instituto de Aragones de Empleo, a través del cual pueden tener la posibilidad de trabajar en los países de la Unión Europea, así como que conozcan, ¿no? y, y conozcan además eh, empresas reales, el campo del emprendimiento, ¿no? a través de personas pues, que, que residen o, o han sido en Monzón. Eh, como sabéis, las jornadas se desarrollarán los cuatro, los cuatro viernes perdón, de febrero. A las siete y media en el espacio joven, no se requiere inscripción previa, por lo tanto, sí que será hasta completar el aforo del salón de actos. Además, bueno, una cosa también un poco novedosa que hemos decidido hacer: estarán gamificadas las jornadas a través de la aplicación Cajut, que permitirá que los asistentes y las asistentas puedan interactuar con los ponentes. A través de preguntas que se plantearán y que los chicos y chicas irán resolviendo a medida que se desarrollen las ponencias. La persona que más puntuación obtenga tenga ganará una sesión de cine con pizza para dos personas. También, como veis, en el cartel eh, hemos puesto un código QR donde escaneándolo pues, lleva al enlace tanto del blog como de, del folleto que os hemos pasado, ¿no? con toda la información de los ponentes, las jornadas, el día, etcétera, etcétera. Por nuestra parte, primero mostrar la satisfacción de que al final um, un servicio de empleo que empezó en cáritas colaborando con el inaem como una experiencia pues novedosa para ver por dónde, por dónde tirábamos o por dónde podíamos sacar adelante proyectos que ayudaran a personas que tienen dificultad para incorporarse al mercado laboral. Pues está funcionando magníficamente y va detectando mmm, carencias, va detectando necesidades. Y realmente, quiero decir, estas cosas parece que surjan por casualidad, pero surgen de trabajos minuciosos y de estudios detallados de personas que dedican horas eh, analizando situaciones personales, analizando currículums y viendo, por ejemplo, esas carencias que, que muy bien comentaba Milva. ¿no? También de ese trabajo sosegado que no se ve, pues surge el detectar pues los servicios como como comentábamos que el propio INEM tiene eh, de empleo juvenil o el, o el EURES que al final eh, no deja de ser una opción que tienen los jóvenes para buscar unos primeros empleos en el extranjero que les permiten generar un currículum que les facilitan la vuelta y la incorporación laboral, pero claro al estar apadrinado por el propio inaem pues estamos hablando de empleos que efectivamente son valorados posteriormente como una experiencia laboral. pues Todos esos servicios que existen, pues en muchas ocasiones no se emplean porque, porque prácticamente los jóvenes que son a quienes van dirigidos, pues lo desconocen. ¿no? Pues yo creo que, que es una oportunidad de primera mano porque van a venir responsables de todos esos proyectos, de todos esos servicios, a explicar cómo funcionan y cómo acceder a ellos. Y en ese sentido, aparte de congratularme, como estoy haciendo, de que funcione bien la agencia de empleo, pues hay que animar a los jóvenes a que vayan a, esta, a este ciclo, a estas jornadas, y sobre todo los padres que nos están oyendo y que están preocupados eh, de si sus hijos están capacitados para incorporarse al mercado laboral, que les animen a ir. Quiero decir, el centro juvenil está muy accesible, está muy a mano, es muy fácil llegar en cualquier momento y cualquiera de las charlas a las que puedan acudir, y desde luego si pueden acudir a las cuatro jornadas, mejor que mejor, les van a ser productivas. Yo quiero insistir también en la novedad que ha, ha resañado eh, eh, al, al explicaros un poco el proyecto. El proyecto, lo que es la aplicación Cajut eh, al final o lo que es la gamificación, es conseguir que la propia charla sea como un juego. De acuerdo, o sea, van a interactuar con sus móviles, los críos que están en la. o los chavales o los jóvenes que están en la. en la sala de conferencias, pueden participar, pueden hacer preguntas, las va a recibir en tiempo real el ponente, eh, con lo cual da una dinámica muy similar a la que ellos están acostumbrados en su interrelación normal. Quiero decir, yo ya soy del jurásico y por lo tanto, pues uso el WhatsApp con, con cierta soltura, pero poco más, un poco más. Ellos se relacionan a través de redes sociales por lo tanto es su entorno su entorno natural entonces intentamos descender hacemos este esfuerzo para, para ir a ese entorno en el que ellos se sienten cómodos para facilitar la, la participación para conseguir que sea como un juego ¿de acuerdo? con lo cual yo creo que, que es una experiencia mmm, ya no solamente aquí novedosa sino que es muy novedosa eh, en todo nuestro entorno yo diría que incluso en aragón es un esfuerzo importante por parte de la Concejalía de Juventud, por parte de la comarca y desde luego por parte de los servicios de empleo de Caritas Diocesana en que sea fácil y accesible, es gratis eh, acudir a, a estas jornadas e insisto, eh, lo que hay que hacer cuando hay oportunidades es aprovecharlas, o sea, animar a los jóvenes que vayan, animar a los padres que les transmitan a los jóvenes que tienen una oportunidad a aprender. Muchas cosas y a empaparse de muchos trucos que les van a servir para ser capaces de incorporarse con soltura al mercado laboral. Bueno, pues yo, brevemente, en primer lugar, como presidente de Comarca, agradecer a Milva el trabajo que están desarrollando desde el área de juventud y, como no puedes, de otra manera, a José Luis por el, la disponibilidad y también por, la, por el trabajo que realiza Caritas en relación a muchas cuestiones y una de ellas, desde luego, el, la posibilidad de formar a jóvenes para la búsqueda de, de empleo. Eh, las administraciones públicas por sí solas eh, difícilmente pueden solucionar los problemas eh, laborales que pueda tener la sociedad. Hoy día vivimos pues, en un sistema que es el que es y las administraciones públicas, las entidades sin ánimo de lucro, como es el caso de Caritas, lo que deben hacer es intentar solucionar en la medida de sus posibilidades la generación de empleo y dotar a las personas, a los ciudadanos, a los jóvenes en este caso, de las herramientas para que ellos también puedan eh, bueno, pues tener en su mano la posibilidad de buscar empleo de manera activa o generarse su empleo o también... Eh, incluso pues agruparse en cooperativas para generar sus propias empresas esta última parte es una que normalmente no se desarrolla mucho la mayoría de la gente pues tiende a hacerse autónomo a buscar empleo y, y el sector de agruparse en cooperativas pues a veces no está tan explicado por, por las entidades y está un poco más olvidado y sin embargo es una manera también eh, eficaz de personas que tienen una formación empezar a trabajar eh, por mi parte, como presidente de comarca, lo único que podía hacer es sumarme a, de algún modo a la, la invitación, porque el trabajo eh, lo han hecho Caritas y el Ayuntamiento de Monzón y nos parecía razonable que este trabajo que se ha hecho pudiera servir ya no solo para los ciudadanos de Monzón, sino también para los jóvenes de, de comarca más... Aunque nuestra comarca en eso podemos decir que está en mejor posición que otras comarcas, con todo lo que se está hablando de despoblación. Eh, bueno, yo soy concejal de, de deportes en el Ayuntamiento de Monzón y una de las inquietudes de todos los clubes de la ciudad es eh, organizar actividades para tener niños, porque eso garantiza que el club sobreviva, de algún modo. ¿no? Pues, eh, que nuestros pueblos sobrevivan en la comarca, que Monzón siga creciendo, depende de fijar población y eso pasa por nuestros jóvenes. Y desde luego iniciativas como esta, pues. Intentan también o benefician también al hecho de que nuestra población se fije en el entorno rural y también, lógicamente, en la ciudad de Monzón. Así que felicidades y gracias por, por el trabajo que habéis desarrollado. ¿Qué edad alguna edad o un poco Bueno, se ha abierto realmente. Sí, que es verdad que a lo mejor las, a partir de 16 sería un poco la edad idónea. ¿no? Y del programa que nos podéis contar a la hora de elegir unos ponentes u otros? Bueno, la verdad que las ponencias han ido en torno a las necesidades que nosotros habíamos detectado eh, con ese trabajo conjunto que estábamos haciendo con, con la agencia de colocación, ¿no? porque ellos son los que al final eh, han atendido a los chicos y chicas y han ido viendo un poquito esas necesidades. De ahí que un poquito la primera jornada, pues como veis, eh, pues va, a ver, eh, va a versar sobre la realidad del mercado laboral y estrategias para acceder a él. ...que contaremos con Eduardo Ortega... ...y luego también estarán Cristina Puente y Hanna Sand... ...la segunda jornada, pues ya la enfocaremos un poquito más... ...a conocer nuestro territorio con Ana López del CEDER... ...la tercera será emprendimiento local... ...que como veis contaremos con Marisol Morel... ...Alberto López, Sergio García, que son los tres de Monzón... ...y ellos eh, tienen sus propias empresas... Y la cuarta jornada pues eh, sí que nos centraremos más tanto en el IAS como en los servicios del Instituto de Aragones de Empleo con el servicio EureS, que os hemos contado, y un poco a dar a conocer también la Oficina de Emancipación, ¿no? que, que pensamos que, que es una un poco ahí la desconocida y hay un montón de servicios que, que los chicos y chicas pues pueden ser beneficiarios, ¿no? Tanto asesoramiento en vivienda, en empleo, autoempleo, de asesoramiento para desarrollar proyectos empresariales. Entonces, un poquito es todo lo que nosotros, eh, lo que os he, los he dicho, ¿no? o se habían detectado esas necesidades y en nuestras primeras jornadas pues, hemos querido un poco dar luz a, toda la, a todas estas cuestiones. Y bueno, supongo que es un compromiso, pero ¿sabemos qué bolsa de personas manejamos que puedan estar desempleadas más o menos en este sector joven en y monolíneo No sé si José Luis, Cristina, que no, la tenemos por ahí. No, te puedo no, no la verdad pero que no. Realmente... Quiere decir, tienes que pensar en, en un sector joven que cuando dejaba los estudios obligatorios o, dejaba, o había quiero decir, se amparaba sobre todo en un sector de la construcción que en estos momentos no le está absorbiendo. Quiere decir, estábamos hablando de una población joven que tenía una facilidad para encontrar un, un puesto de trabajo en el que además tenía ingresos, o sea, manejaba, manejaba dinero. Eso se ha venido abajo. Eh, que ese joven que no tiene esa formación encuentre trabajo en estos momentos, pues depende de tener una formación profesional, saber soldar, saber. Eh, pero claro, no estamos hablando de que trabajos, digamos, más accesibles al no tener esa formación, sean en estos momentos económicamente atractivos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir? Nosotros hemos ido jóvenes y hemos ido a recoger fruta y, y ganabas un dinero en verano. Hoy en día esos trabajos no te cubican. Digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay un importante porcentaje de esa población joven que le tendría que interesar enormemente eh, acudir. Pensar que un poco, por la descripción que ha hecho Milva de los ponentes... Os dais cuenta que la primera jornada estamos hablando de, de personas especializadas en técnicas de cómo buscarte la vida para encontrar un puesto de trabajo. ¿no? O sea, al final, estrategias para hacerte tu currículum, para moverte en según qué sitios. La segunda jornada es: conoce la realidad de tu entorno, dónde puedes encontrar un puesto de trabajo. La tercera jornada es: si los puestos de trabajo que puedes encontrar en tu entorno no te acaban de convencer o no se encajan con tu formación, ¿por qué no te montas tú tu propia empresa? ¿Por qué no, no actúas de, eh, con tu propia iniciativa de autoempleador? ¿no? Y la cuarta jornada es, si no te ves con fuerzas, a pesar de eso, de montar tu propia empresa, ¿por qué no aprovechas las estrategias que te da el INAEM para generarte una experiencia trabajando en el extranjero, eh, donde en estos momentos puedes tener más oportunidades de empleo? para que cuando vuelvas tengas un currículum que te permita acceder. O sea, está perfectamente estructurado y escalonado para que, que sea muy, muy productivo acudir a las cuatro jornadas. Por lo tanto, insisto, ánimo a los jóvenes y ánimo a los padres esos que están preocupados de decir tengo al chaval en casa que ni tira para adelante ni tira para atrás, pues es una cosa gratis. Y que van a obtener una información muy relevante de cómo pueden desenvolverse. Sí, yo, si me permitís, no, eh, que en relación a la pregunta y suscribiendo lo que trasladaba José Luis, hay una parte de los jóvenes que pueden estar trabajando, pero lo que quieren es mejorar su empleo. Entonces, las jornadas, no, aunque, es, no, aunque una parte importante es la búsqueda de empleo. Hay una parte importante también de que tiene un trabajo que dice, pues yo he estudiado esto, no he podido trabajar, empiezo a trabajar de esto y bueno, pues voy a ver qué me dicen estas jornadas para buscar un puesto de trabajo que sea más acorde a lo que yo considero que puedo hacer. Bueno, yo creo que también son útiles no solo para desempleados, sino para aquellas otras personas que bueno, quieran mejorar su situación de empleo. Es. tengan esa frustración Eso es. de haber hecho sí. unos estudios que no le permiten acceder a a un puesto que encaje más con lo que ellos han estudiado. Claro. ¿no? Y ahí uh -huh. tienen pues, oportunidades y estrategias.